Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Sabés que no te escucho? ¿Puede ser? No, no sé el resto de la gente. Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo así a capela sin los parlantes, si me escuchan mejor así. ¿Todo bien? Sí, yo también he recurrido a un poco a la tecnología y mejor se escucha así, tanto con el celular o a veces con la computadora y se ve que se escucha mejor así a pelo, digamos. Sí, así ¿Cómo que la andas vamos a vos? hacer así. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás con el plantel, además, en todo este contexto, ¿no? Largo y raro. Sí, bien, Juan, bien, bien, agradecerte primero por la charla. No tenemos el placer capaz de haber charlado alguna vez en vivo, sí, nos hemos cruzado en algunas capacitaciones porque yo sé que vos sos medio un culo inquieto porque te he cruzado en charlas de más de preparación física. No sé si fue alguna de Casamichana o la de Catapult o de Libro Sí, Fútbol, pero en alguna te he cruzado. Así que bueno, agradecerte por la invitación para PEFA y bueno, y también de mi parte agradecerte. Yo soy secretario de PEFA y bueno, y preparador físico del plantel hoy de Arsenal de Sarandí. Y bueno, también el que vos estés, vos sos jugador con una trayectoria importante. Y también ser médico te avala para muchas de estas cosas que hoy se escuchan, de hablar, ¿viste? Vos tenés la trayectoria de haber estado en el césped como futbolista de alto rendimiento, porque has jugado en clubes importantes, y bueno, y la carrera de medicina, que es hoy lo que estás ejerciendo. sí, pero la verdad que hoy estoy para felicitarte. Más que me felicite vos a mí, estoy yo para felicitarlos a ustedes, porque la verdad que me pareció muy interesante la iniciativa de APEFA de ya asentar una postura. No se había escuchado nada todavía. Es cierto que habrá pasado 20 días y en el transcurso de estos 20 días aparecieron otros comunicados, incluso ahora en el día de ayer se terminó cerrando un protocolo tentativo, pero en el momento que ustedes salieron a plantear, a poner en autos este contexto, esta realidad de un parate tan prolongado y tan inesperado, me pareció un gesto muy bueno y muy interesante. Y antes de meternos específicamente en el documento y charlar sobre lo que tiene que ver con la generalidad, me gustaría conocer tu caso particular, ¿no? ¿Cómo es el caso de Arsenal? Porque además vos tuviste, como todos los clubes, un cierto plantel antes y una realidad distinta ahora, ¿no? Uy, sí. Sí, Juan, esto, una vez que se decretó lo de la cuarentena el 18 de marzo, nosotros igual ya al plantel le dimos algunos materiales para que se pudiera llevar. No creíamos que iba a ser tan largo. Se llevaron colchonetas, bandas elásticas, mancuernas, peso, bolsas de arena. Bueno, nosotros, los objetivos de todo lo que fue el entrenamiento en confinamiento fue cambiando. Lo primero fue mantenerlo a los jugadores activos, entre comillas, porque desde el lugar que teníamos muchos jugadores, en un balcón o adentro de un departamento, teníamos muy pocos jugadores que tenían un espacio grande, un patio o un sector de pasto, eran muy pocos los jugadores. Fuimos cambiando el objetivo del entrenamiento vía virtual o vía Zoom. Y lo que decís, nosotros entrenamos hasta el 20. 6, 28 de junio, porque también a muchos jugadores se le terminaba el contrato. Y bueno, y hoy, al día de hoy, tenemos otro plantel totalmente diferente, porque se nos terminó el contrato de 19 jugadores, que a veces pasa en los clubes más chicos de primera división, que se le termina el contrato a muchos jugadores que hacen contrato por un año. Vos lo sabés que también en los equipos de Nacional B o Primera B, la mayoría de las veces los contratos es por un año y se te termina esa temporada y tenés que renovar automáticamente un plantel nuevo. Y bueno, sobre la marcha fuimos cambiando un poco los objetivos de este confinamiento. El primero era mantención, después, bueno, era una actividad, o mantención en el sentido de mantenerlos en ritmo competitivo por si volvíamos otra vez al campo y a volver al torneo que se estaba jugando, que era la Copa de la Superliga. Y después fue un tema de mantenerlo a los jugadores, para ver qué podía ir sucediendo, porque todo era una incertidumbre y todo nuevo para todos, para cuerpo técnico, jugadores, para los clubes. Y después, bueno, sobre finales de mayo y junio,
Sabíamos que no se iba a volver a jugar por el periodo cortito que quedaba. Y era algo más vernos la cara con los jugadores, ver cómo estaban. Hicimos todos los entrenamientos vía Zoom en vivo, mandábamos la rutina en el día y después a la tarde nos juntábamos para entrenar. Yo lo hacía desde mi casa y los jugadores de la suya y lo hacíamos en vivo como si estuviéramos en el club, nada más que de manera virtual. Yo entrenaba un poco y mostraba los ejercicios no a la par de ellos porque con 40 y pico de años no lo puedo mostrar. Pero bueno, trataba de hacerlo, por lo menos mostrarle. A mí me gusta mucho mostrar lo que tienen que hacer los jugadores, sea físico o con pelota. Me la rebusco en la parte técnica. Después de más de 10 años, algo de técnica he aprendido, Juan, de pegarle a Todos la aprendemos, pelota. todos aprendemos. Yo pateo hoy mejor que cuando Así. jugaba, así que lo que pasa es que me falta un poco de fuerza comparado. Ahora hago pif, le pego más, tengo más precisión, pero hace pif. Cuando supera los 20 metros ya no es lo mismo. Pero ¿cómo planificás ahora? O sea, Javier, lo que a mí me interesa es, por ahí hay mucha gente que lo está escuchando y dice, bueno, yo ahora te cambié un plantel, ahora tenés, me imagino, un montón de jóvenes. Porque lo que debes tener son Sí, un montón de jóvenes con una realidad distinta, sí. encerrado por ahí en una superficie más chica y además con la dificultad de planificar un escenario que tenga que ver con un retorno desconocido. Aparentemente podría ser en un Sí. mes, pero todavía no está claro. ¿Cómo, qué planificás ahora? Ahora sí podemos, a pesar de lo que decís vos, que no tenemos una fecha de regreso, lo que hablaba yo con los jugadores es decir, ganándole tiempo al tiempo. Digamos, la mayor pérdida que hemos tenido en este tiempo que vamos a llegar, el 18 vamos a llegar a 120 días de entrenar en un lugar que no es el natural del futbolista, hemos perdido mucho desde la fuerza. Entonces, ahora sí podemos planificar desde de lo que es la fuerza, de lo que es lo coordinativo y de lo que podemos hacer desde el lugar que tenemos. La parte cardiorrespiratoria o lo aeróbico, para hacerte más claro, he llegado a hacer trabajos aeróbicos como si fuera una clase de aeróbica en un gimnasio, con los gestos deportivos. Digamos, todo esto de tanto tiempo de hacer entrenamientos virtuales también a nosotros, a los profes, que hemos un poco los que hemos llevado la batuta de este confinamiento, nos ha llevado a reinventarnos, Juan, de ir cambiando de entrenamiento, hablando entre los profes, vos qué hacés, vos cómo estás llevando, porque en un momento también se nos acabó el repertorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué no podemos hacer? El piso duro, le duele la rodilla, esto, bueno, no hagamos tanto salto, los frenos, el calzado. Entonces, bueno, hoy sí tenemos, entre comillas, una planificación o un objetivo, por lo menos apuntar a mejorar la fuerza. Desde el lugar que tenemos, desde el peso que tenemos, el propio peso, algunos que tienen mancuernas, peso, una mochila cargada con libros, el que tiene libros, o si no le digo, cárguenla con zapatillas. No todos tienen libros, no todos fueron un Herbella, un Saba, que les gusta leer. Entonces, sí, hoy tenemos mínimamente, podemos planificar, Juan. Por lo menos mejorar el tema de fuerza, y yo lo que no hice nunca, o el cuerpo técnico, él perdió el contacto con la pelota. Yo a los 10 días ya le obligué que se consiguiera una pelota. Viste que hoy por Mercado Libre te llega una pelota. Y no perder nunca lo técnico, el contacto con la pelota. Yo me armé un rebotador en mi casa, en el comedor que es bastante grande. Armé un lugar que tengo como si fuera un estudio de televisión atrás, digamos, adelante mío donde estamos ahora. Y es el lugar para los entrenamientos. Ahí filmo, armé un rebotador para todos los trabajos con pelota. Y no perder el contacto Obvio. con la Y ahí pelota. decías, en un momento decías, bueno, no charlaba con los colegas de otros clubes y iba cambiando algunas cosas. O sea, en ese periodo de aislamiento, ¿qué descubriste que vos decís que todavía podés aplicar, que cambiaste a través de escuchar a otro? Porque creo que esta es un gran momento para experimentar y para aprender cosas nuevas que no habíamos Sí, hecho. sí. Por ejemplo, a mí yo solamente tuve un preparador físico que me hizo hacer aeróbics en una pretemporada una vez, te estoy hablando hace Sí. muchos, muchos años. Y hoy hay varios que me dicen, yo implementé aeróbics con los jugadores, pero tremendo, le pongo una profe de aeróbics y los hago que se Sí. entretengan. Sí, esto es un poco lo que decíamos, que después de tanto tiempo empezamos a hablar con varios colegas de un poco que venía haciendo, de cambiarnos
algunos materiales, materiales, digamos, de los ejercicios. Y uno es esto, el tema del aeróbic. Algunos contrataron a algunas profes de aeróbic, algunos contrataron profesores de yogas también. No, yo lo que hice a través de ejercicio aeróbico, meter todos los gestos deportivos. Me acuerdo del tema de, ¿te acordás vos de los videos de Laia, que había gestos técnicos? No llegué a verlos, pero me los acuerdo porque lo he visto mucho, porque todo eso, ese tema de todos esos videos que venían en VHS, que los vendía el profe Sosín, no sé si te acordás, profe Jorge Sosín, después los vendía la hija. Hoy están en YouTube, muchos de esos. Si Sí, pones está. YouTube desde la década del 90 y lo ves a Patrick Kluivert y a unos ¿Sí? cuantos haciendo juveniles, bien, bien, bien juveniles, haciendo movimientos en un gimnasio cerrado. Ay, ay, se ven en YouTube bastante. Para ¿Sí? aquel que está Hicimos acá por ahí, bloques. dice. ¿Sí? Bloques continuos de 10-12 minutos cada bloque, pero con todos gestos de fútbol. Digamos, hacer un gesto de fútbol de 15-20 segundos, que puede ser devolver de primera un toque con pierna derecha, y después te quedas activo como si fuera una clase de aeróbic. Lo activo puede ser haciendo jueguitos, diferentes formas de hacer jueguitos y el jugador se mantiene activo. Y después otro gesto técnico, con pelota. Después podíamos hacer la misma clase de aeróbic con ejercicios de fuerza, como puede ser una estocada adelante, una estocada atrás, una estocada lateral, skipping e isometría adelante, lateral, siempre activo, pero en bloques aeróbicos que duraba 10-12 minutos. Le gustó a los jugadores, ¿eh? Me costó igual implementarlo. Porque todo esto, Juan, me llevaba una práctica. La práctica era probarlo yo a la mañana, a ver cómo salía, cómo me sentía, que lo hago siempre eso igual, y después hacerlo con ellos a la tarde. Sí, me costó. A lo primero era practicar el ejercicio y hacerlo a la tarde, así que a veces lo hacía dos veces. O sea que vos estás más en forma que los jugadores, porque entrenabas doble turno todos los días. Así me dijo el manager que entró ayer a ver, bueno, a presentar el primer entrenamiento, porque ayer volvimos a entrenar, le habíamos dado 10 días libre para el rearmado del plantel y me dijo que me vio bien. Qué moral, ¿no? Y bueno, Pero bueno, a hay mí que me gusta aprovechar. estar, me gusta estar en el, estar pegado a ellos. Es algo que lo disfruto, y también veo que a veces es una forma de contagiar la onda positiva, la buena onda. Yo disfruto de mi trabajo y siempre lo digo a los jugadores, cuando no disfruto más me quedo en mi casa. Por ahora disfruto, hace ya casi 15 años que laburo, del 99, que arranqué con Coqui Raffo, y 12 años con el Huevo Rondina, y bueno, y disfruto, Juan, esto es disfrutar. Esto es, cuando no disfrute más me dedicaré a otra cosa, me quedaré en mi casa. Por ahora disfruto, El y fútbol es eso, el fútbol es disfrutarlo, sí. indefectiblemente es disfrutarlo. Y ahí, teniendo en cuenta eso que leía de lo que, ¿cómo llegaron a la idea de esta especie de, digamos, llamarla presentación de APEFA? ¿Fue en este medio de estas charlas que se juntaron ¿Sí? para tratar de, cómo, contame cómo fue la cocina del documento? No, un poco veníamos hablando con todos estos temas de los ejercicios, cuándo le ibas a dar descanso vos a los jugadores. No hablábamos, cuando volvamos, vos a hacer pretemporada, le vas a pedir a los directivos ir a algún lugar de pretemporada, la vas a hacer en el club. Esto es un diálogo, tenemos muchos diálogos entre los profes, entre los que están trabajando en primera, algunos que hoy no están trabajando en primera, con el profe del ascenso. Yo soy un profe del ascenso, criado en el ascenso, y tengo mucha relación con muchos preparadores físicos de Nacional B y de Primera B. Y bueno, empezamos a charlar un poco esto del tema de fueron pasando los días y cada vez el tema de tanto tiempo de no entrenar, se iba acrecentando, de todas las cualidades físicas que íbamos perdiendo. Y bueno, empezamos a hablar uno, otro, y bueno, uno decía, ¿y qué podemos hacer a través de la asociación? Presentar una nota con todo lo que el jugador hoy está perdiendo en todo este desentrenamiento. Y bueno, lo fuimos hablando con muchos de los profes que hoy están en primera división: Ale Coban, Buscaglia, Agustín Buscaglia, el profe Castec de Gimnasia, el profe de Ñul, Mauro Ceruti, con Ale Tocali, con Javier Busto, con todos. Y bueno, después con gente que hoy no está en fútbol, pero que es de la asociación, como Elio Pablo Rosso, Néstor Bonillo, Oscardín, el profe Weber.
Julio Santella, bueno, y bueno, ahí nos juntamos vía Zoom, éramos más de 70 profes, cada uno colaboró, éramos los profes de primera división todos, que para nosotros fue nuclear a todos los profes de primera división en una reunión, fue muy importante, había más de 10 preparadores físicos de Nacional B, como Luis Cairo, el profe de Bóveda de Gimnasia de Jujuy, el profe de San Martín de Tucumán, sumamos a muchos preparadores físicos también de primera B, de la primera C, y bueno, fuimos aportando un poco todos para hacer este documento, lo que nosotros era solamente queríamos colaborar, porque esto es algo atípico, si no estamos unidos, Juan, todo lo que es los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos, los cuerpos kinesiológicos, la parte de nutrición de los clubes. Es algo atípico y tenemos que estar unidos porque va a ser difícil la vuelta a Obvio. entrenar. Y bueno, hicimos este documento fundamentando un poco lo que es el desentrenamiento, las pérdidas que tenemos a nivel cardiovascular, la pérdida de neuromuscular. Y bueno, y si se van acrecentando los días, va a ser más la falencia que vamos a tener y vamos a tener más tiempo necesario para que el jugador vuelva a ser competitivo, ese es lo que más nos preocupa para que el fútbol argentino siga siendo competitivo, más cuando tenemos muchos clubes argentinos que en el corto plazo tienen copas internacionales. Yo ahí leía en el documento que ustedes decían que como mínimo se necesitaban 50% de los días en relación a los días de parate. O sea, si ya llevamos 120, se serían 60 días de entrenamiento previo al inicio de la competencia. ¿Dónde estuvieron recabando o es un número más o menos estimativo? ¿Cómo llegaron a esa proporción? No, un poco por algunos estudios que hicimos, que ahí lo hicimos en el documento, adjuntamos la información científica, digamos, fundamentamos un poco en algunos estudios de Mujica, en algunos estudios también de Vasco, ¿viste? Para adjuntar eso, porque hay un periodo corto de desentrenamiento que hablábamos de las 4 semanas, y ya después de más de 4 semanas de no entrenar en el hábitat natural. Ya es un periodo de larga duración. Es algo que sería lo ideal. Ojalá podamos tener esos. El día 18 llegaríamos a estos 4 meses de no entrenar en el hábitat natural del futbolista. Se está pensando que van a ser 150, porque se estima que el entrenamiento va a arrancar mediados de agosto. Así que son 150 días, lo cual daría, ¿Sí? si pensás que en mediados de agosto y le tomás 75 días, estás pensando que la competencia va a arrancar, te quedas sin la mitad que te resta de agosto. Te queda septiembre y octubre, o sea, podrías arrancar recién en condiciones normales casi noviembre, lo cual es todo muy raro, ¿no? La perspectiva de escenario cuando ustedes tienen que planificar. Sí, el ideal sería lo que nombrás vos, Juan, viste ese 50% del tema de los días que estemos de confinamiento. Después vos has sido futbolista y nos ha pasado a veces de entrenar los primeros días de enero y competir sobre finales de enero, a veces con 3 semanas de preparación y en la cuarta ya estás jugando. Sí, pero esto es una rareza Sí. absoluta, porque eso está dado dentro de un contexto que vos lo mandás al jugador, vos a todos los jugadores, hace años que les das, se van de vacaciones y le mandás, bueno, esta es tu rutina, algunos la seguirán al pie de la ¿Sí? letra, otros se harán los sotos un poquito, pero conceptualmente todos saben que tienen que correr, que se tienen que mover, que tienen que intentar jugar a la pelota. Acá tenés jugadores que van a estar 120 días sin darle un pase a un compañero. Con lo cual el cambio Sí. es paradigmático. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál considerás vos que por ahí es el área más afectada? Porque mencionaste lo cardiovascular, mencionaste lo neuromuscular, mencionaste la fuerza, y hoy en día todo lo que tiene que ver con la adaptación mucho más específica, todos los trabajos de Casamichana, que ya hablan de otro tipo de, digamos, de trabajo. Más vinculado a lo específico y menos a lo
a lo atlético, para llamarlo de alguna Sí, forma, para el a público, lo todo el público lo analítico. va a entender. Sí. ¿Cómo pensás vos planificar tu escenario de vuelta en estas distintas áreas? Sí, hoy la mayor pérdida la vamos a encontrar a nivel de la fuerza. Y el mayor problema que vamos a tener es que no podemos usar el gimnasio. Va a ser un lugar que no se va a poder utilizar. Los lugares cerrados, tanto el gimnasio, vestuario, y los lugares, como puede ser un lugar de baby fútbol un día que te llueve, son lugares que tenemos entendido que no se van a poder usar. Entonces vamos a tener que trasladar muchos materiales de fuerza al aire libre. Después lo cardiovascular lo podemos mejorar rápido a través de la carrera y después todo lo el trabajo con pelota, todo lo que va a ser el contacto con la pelota, con el oponente, el trabajo en todo espacio reducido, el tema de poder hacer lo táctico. Sí, va a ser algo nuevo, pero bueno, si los periodos son cortos, Juan, no nos va a quedar otra manera de buscar la forma. Va a ser mucho el arte que tengamos como cuerpo técnico también para poder agilizar si los periodos son cortos. Pero eso es donde vamos más a tener que apuntar al trabajo neuromuscular, por lo menos de la parte física y todo lo que es lo futbolístico a través del trabajo con la pelota. Por eso no he dejado en todo este periodo de confinamiento, por lo menos el trabajo fino con la pelota. Después todo lo que va a ser la oposición, que puede ser desde un fútbol reducido o un juego de cuadrados de tenencia, con la mínima cantidad de jugadores cuando podamos volver a hacerlo. No sé si será a partir de la tercera semana o cuarta semana, es donde vamos a tener que hacer más hincapié. Después vos sabés que la parte cardiovascular, a través de lo analítico, lo podés mejorar rápido, se mejora, pero el trabajo neuromuscular lleva un tiempo de poder mejorarlo. Por eso yo le estoy muy encima hoy, en estos días que tenemos, de tratar de encontrarme con el menor escenario posible para mal a nivel de fuerza. Y bueno, y después mejoraremos el trabajo con pelota en el Inge. Como te dije que armé rebotadores, uno para mí, estoy armando varios para que ya el día que podamos hacer con pelota, que el jugador empiece a trabajar por lo menos individual en todo el tema del pase, el control y el pase, el dominio en una distancia más larga que es la que estamos usando en un departamento. Te vas a dedicar a comercializar rebotadores, entonces. El nuevo emprendimiento post-pandemia. No, me gusta hacer innovar, innovar. Me gusta cuando el jugador llegue y vea algo diferente en el club. Así que Muy bueno, bien. va a Ahí ser todo te. nuevo, Juan, para nosotros y Sí. bueno, y buscar la vuelta para que el jugador, de acuerdo al periodo que tengamos, porque tampoco se puede hacer un doble turno, tampoco te podés quedar en el club, vamos a tener varios inconvenientes. El jugador no va a poder desayunar en el club, no va a poder almorzar en el club tampoco. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones a nivel también de la parte que te corresponde a vos, del médico, de la nutricionista, a ver cómo toda esa, que antes con el tema del desayuno, almorzar en el club, hoy no lo vas a tener por lo menos en el primer periodo. No, no cabe Entonces, duda. bueno, Va a ser muchos todo un detalles tenemos que desafío. estar hoy. Sí. Y Y bueno, y teniendo. atrás de eso todo lo sanitario es que es lo más importante. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Este análisis que haces, y cuando planificás la pretemporada, si tuvieses que comparar esta pretemporada comparativamente con la de hace 6 meses o la de hace un año y medio. No te digo que te remontes hace 15, 20 años cuando yo jugaba todavía y nos hacían correr en una pretemporada 10 kilómetros dando vueltas, no. Eso no. Pero si tuviese que compararla a la pretemporada que vas a planificar ahora, en este contexto y luego de estos 120 días, en comparación con la de hace 6 meses o la de hace un año, ¿y qué pensás que va a cambiar? ¿O qué cambiarías vos? ¿Qué ya en tu cabeza estás construyendo que vas a cambiar? Lo que hablamos con el cuerpo técnico, lo diferente va a ser el periodo de adaptación. Necesitamos más días de adaptación. Pero porque antes, cuando volvemos a pretemporada como cuerpo técnico, nos gusta mucho esos 2 o 3 días primeros de cuando uno vuelve de vacaciones. Hoy no va a ser que vas a volver de vacaciones,
porque el jugador no va a venir relajado, al contrario. Pero yo siempre, como preparador físico, le hago hincapié al técnico, dame 2 o 3 días de adaptación y después empezamos el trabajo de físico con pelota, que hoy, como decís vos, hace 10 años atrás había más laburos físicos, hoy es un complemento, un equilibrio entre lo técnico-táctico y lo físico, pero sí vamos a darle importancia a esas 2 primeras semanas de adaptación, sea de lo físico, individual, porque seguro, como dice el protocolo sanitario, va a haber grupos de 6 jugadores por cancha. La segunda semana buscaremos más el trabajo, si sigue siendo individual, de 6 jugadores, lo físico, pero con la pelota también. Pero si vemos que el plantel está bien, a la tercera semana hacer doble turno en el club. Nosotros ahí en Arsenal tenemos las condiciones, si se puede, a nivel sanitario, poder hacer algún doble turno en el club. La idea a partir de la tercera semana hacer la pretemporada. No cambiaría lo que hice en verano de la pretemporada en sí. Sí tendría, Juan, mucho hincapié en lo previo a la etapa de esos doble turnos. Después, Claro, o sea, de acuerdo a cómo lo movíamos. si tuviese que hacer una comparación sería la pretemporada, tendría la misma pretemporada que hace 6 meses, la única diferencia es que tendría una pretemporada antes que en realidad sería una etapa de preparación que dura 2, 3 semanas, en la cual la primera semana, obviamente por obvias razones y por lo que te permite el hecho de no poder juntar demasiados jugadores, va a ser muy enfocado en que, por ejemplo, ¿cómo te imaginas esa primera semana? Al estilo de las pretemporadas de hace 10 años, porque sabés que vas a tener que construir, como decían antes, construir una base. Entonces, esa Sí. primera te hago pasadas de 1000 metros, 10 pasadas de 1000 metros por día, o lo imaginas con algo mucho más, por más de que sea aeróbico, con algo mucho más intervalado, un HIIT o cosas así. Sí, no capaz tanto en pasadas, pero sí trabajo intermitente, con algunos tiempos altos de trabajo. Y después trabajo en estaciones así intervaladas, donde uno la puede hacer dirigido. Nosotros tenemos la posibilidad de tener hasta 3 canchas para utilizar, pero sí, el jugador llegará y se ubicará en una cancha y el trabajo intervalado de lo físico, que puede ser trabajos intermitentes, y después todo el trabajo en estaciones, donde buscamos coordinación, donde buscamos algunos trabajitos de agilidad, pero en estaciones donde el jugador trabaja en forma individual, en sectores de la cancha. Vos tenés en el ancho de la cancha, podés poner 6 jugadores en una cancha, otros 6 jugadores estarán con el otro profe que es Nacho en otra de las canchas, y un poco imagino ese formato al tener ya el protocolo sanitario que figura que pueden ser 6 jugadores por cancha. A partir de eso un poco va armando lo que podría ser esta. La idea es tener estas 2 primeras semanas de lo que decía vos de adaptación, ir incrementando la carga de trabajo. Para esa tercera semana, poder hacer esa pretemporada de esos doble turnos en el club. Después veremos cómo vemos al plantel nosotros para ver si hacemos, como hacemos habitualmente en el club, las pretemporadas, hacer doble turno lunes y martes, miércoles un turno, jueves y viernes doble turno, o cualquier cosa, hacer miércoles un doble turno, lunes, miércoles y viernes doble turno, y no 4 doble turnos. Después vemos nosotros cómo lo vemos al plantel. Si están aptos para hacer 3 doble turnos o 4 doble turnos en cada semana. Ahí antes habías comentado como que te autoidentificaste, como que surgiste del ascenso, y claramente esta pregunta va apuntada a vos si tuvieses que estar en el contexto de precariedad que tiene el ascenso, que no es el mismo de primera división. ¿Vos imaginás un escenario distinto si tuvieses que extrapolar esta preparación que imaginás en tu cabeza para Arsenal, primera división, 3 canchas? Si lo tuvieses que imaginar con cualquier otro club, no le pongamos nombre, pero que no tenés 3 canchas, que tenés un contexto distinto, que por ahí vas a tener otro tipo de horario, otro tipo de recurso. Sí, es un poco la inventiva. Ahí lo que tiene que, si vos tenés una sola cancha, ya vas a tener que citar un grupo, vas a citar 6 jugadores a las 9 de la mañana y el otro grupo vas a estar capaz a las 4 de la tarde y vas a seguir entrenando.
va a implicar sumar varios turnos de entrenamiento. Y después en el tema estructural o el tema de materiales, mirá, nosotros como cuerpo técnico, para los clubes que hemos empezado en categorías inferiores, nos hemos trasladado para todos lados con nuestros materiales. Íbamos con los materiales para un lado, terminábamos en un club, nos íbamos con todos los materiales para el otro lado. Fuimos un cuerpo técnico que siempre, yo lo hablaba con el huevo, tengamos nuestros materiales de trabajo, no digo las pelotas, pero sí cono, estaca, vallas, bancos pliométricos, hasta trineos. En todos los clubes tratamos de tener nuestros materiales, porque vos también, que sos un tipo que ha estado o conocés el fútbol o la realidad de nuestro fútbol, sabemos que a veces vas a un club y te encontrás con que hay 10 tortugas y no hay más nada. Y bueno, al tener materiales, se te facilita un poco la realización de los ejercicios que vos tenés programados. Las cintas para marcar, las válvulas, íbamos a buscar a los talleres mecánicos el otro profe y traía la válvula, viste, donde rectifican los motores, las válvulas para poder marcar las cintas. Y bueno, así nosotros hemos hecho pintar las vallas o hacerlas nosotros por un amigo que tiene una fábrica de muebles. Y bueno, esto es un poco. Cuando uno se cría en el ascenso y llega a un club y no tenés nada, viste, si te agarran los pelos y vos decís, ¿qué hago? No, tenés que tener una inventiva y recurrir para vos poder Pero trabajar. lo de la herramienta en todo caso lo podés solucionar, porque bueno, es Sí. una cuestión en algunos casos de un poco de inversión. Ahora, lo del tiempo me parece, yo te escuchaba a vos y es una problemática que no la había reflexionado. O sea, el preparador físico del ascenso va a tener que trabajar más tiempo que el de primera siendo peor remunerado para poder volver en igualdad de condiciones. Y si tiene una cancha sola y es un profe solo, porque te digo, yo hasta primera vez trabajé solo. Todos los clubes de la C que trabajé con el huevo, Luján, Excursionista, y los de la B, Flandria, Platense, Atlanta, que no teníamos viaje, siempre trabajé solo el preparador físico. A partir de Nacional B, que teníamos viaje, ya sumé a Nacho, que es el segundo profe mío, y ya podés tener dos profes, pero en muchos equipos tenés un profe solo. Y sí, va a implicar que termines con uno y a los 10 minutos te venga el otro y terminás y te venga el otro para completar, sea un plantel de 25 jugadores para arriba, tenés seguro. En todos los planteles, sea de la C, sea de la B, de Nacional B o de Primera, menos de 25 jugadores no tenés. Al contrario, en Primera capaz que tenés menos porque a veces la reserva no entrena con vos. Nosotros sí tenemos los jugadores de reserva que entrenan con nosotros y siempre, por lo menos hasta el semestre anterior éramos 34 jugadores. Sí, todo eso se me fue corriendo por la cabeza a ver cómo nos podíamos organizar, y vamos a tener igual varios turnos de entrenamiento, por lo menos las primeras semanas, para que todos estemos haciendo al mismo tiempo el mismo trabajo, Juan. No, por eso lo veía como algo donde se van a exacerbar las diferencias mucho, porque en el ascenso hay condiciones absolutamente distintas, no son, hay equipos que por más de estar en el ascenso tienen un cierto recorrido y un cierto presupuesto y otros que están muy lejos en la comparación. Por eso Sí. mientras vos hablabas, yo en la cabeza me iba imaginando esos contrastes y pensaba hasta qué punto el retorno en el corto plazo del ascenso es viable. O sea, es viable por todo esto, porque además de eso hay que agregarle todo el protocolo sanitario, la inversión que va a tener Sí. que haber en equipamiento, la inversión en alcohol, la inversión en barbijos, la inversión en guantes. Sí. Me escuchaba y además le agregaba a toda esa problemática que ya tenía en la cabeza, esta problemática, vas a tener que asignar recurso extra. Porque no le podés pedir al profe que tiene otro trabajo que entre dentro del espacio para entrenar todo el día a los jugadores, porque los va a tener como chorizo de acá, desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Sí, no, 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 no es tan fácil uno leyendo algunas cosas del protocolo sanitario, que hoy lo más importante es que el jugador se sienta seguro cuando va a entrenar, y en el protocolo lo dice que tiene que haber un médico del club obligatorio, y vos sabés que en el ascenso el médico no está todos los días en el club. Muchas veces no está en toda la semana en los equipos del ascenso, porque me ha pasado, solamente va un día en la semana. Y el día del partido, y a veces de visitante no va,
o si hay viaje no va. Entonces sí, para el ascenso es algo que va a recurrir, va a necesitar un esfuerzo extra, porque también el jugador cuando llega, hay cosas sanitarias que tienen que estar en el club, tanto cuando llega que cuando se va. Atrás de todo esto, del entrenamiento, tiene que haber mucha gente atrás, que también en los clubes hay que estar, hay que ordenarlo todo eso para que salga, porque tiene que salir excelente, Juan. Estamos en una pandemia y no es ir a entrenar, y bueno, vamos el lunes a entrenar, no es. No, hay que organizarse para volver a entrenar. Y todo lo sanitario es complejo para todos los clubes y más para más para una categoría de ascenso. Uno que ha transcurrido y se ha formado ahí, sabemos que no es fácil. Ya para ir cerrando, a mí me resulta en estas charlas siempre me resulta muy, muy entretenido y de mucho aprendizaje preguntarle a la gente qué vio, qué aprendió, qué oportunidad te dio, qué cosa conseguiste gracias a este contexto de 120 días de aislamiento. Si vos te voy a decir, bueno, yo leí esto que me pareció buenísimo, que vi este documental. Vi este lugar de formación, vi este canal de YouTube. Si vos tuvieses que pensar en herramientas que adquiriste en este periodo de 120 días, o hobbies, divertimentos, cosas que te Sí. culturizan, que encontraste en estos 120 días, ¿a qué área le harías mención? Pero a mí me gusta mirar documentales. No miro cosas de fútbol, pero a veces el de estar tanto tiempo con el fútbol, en los ratos libres me gusta mirar documentales. Miro historias, póngale la de Banco Francés, que son muy, muy lindas. Es una plataforma española, no sé si la ha visto, ha estado Facundo Manes, ha estado Las gente ahí entrevistas. española. Sí, el Las ciclo de entrevistas de entrevistas, me Luis gustan las Vega, sí. entrevistas. Me gustan las entrevistas que hace La Oveja Hernández, me gustan las entrevistas de Sorín, también la de Capitanes. Me gustan esas historias, hemos pasado con el otro profe también muchas cosas a los jugadores para que traten de mirar. A veces. Fuera de lo que es el fútbol en sí, sino estas historias de Cosas como vida, qué, por historias de ejemplo. vida. Contame ¿Cómo? algunas. O sea, yo nunca te dije de fútbol. Lo que te guste, lo que vos hayas dicho, esto lo vi en este contexto. Si tuviese que recomendarle a alguien, sí, yo las entrevistas del BBVA vi varias. Sí. Pero, ¿qué otras cosas viste que dijiste? Fuera del fútbol, puede ser documentales de, por ejemplo, en una de las charlas, un médico hablando sobre esto me dice, yo vi el nuevo documental, lo rearmaron el documental de Viven. Viven los rugbyers, ¿viste? ¿Te acordás? Los rugbyers Sí, uruguayos. Me que estaba el dice, libro y todo. es una historia que me encantó. Y yo lo volví a ver porque me lo dijo él, la verdad no lo había visto. Por eso no No. te identifiques en fútbol. En general, o sea, ¿qué le mandaste a los jugadores que te haya resultado? Que decís, esto es bueno para que la gente lo busque. Sí, no, digamos eso, las que te dije esa entrevista le gustó a varios de los jugadores. Después mandamos algunas cosas. No puntualmente de fútbol, pero alguna historia de algunos futbolistas también, de Sócrates, no me puedo acordar del francés, de Cantona, algunas historias de fútbol El también. documental, otro que me recomendaron, el documental de Cantona. No sé si lo Sí, viste. Eh, hay una ahora serie sacó un también de él. documental en el cual él es un, digamos, un desempleado Sí, esa. francés. ¿Lo viste? Está en Netflix, no la he visto. Yo Pero la vi viste, los está dos en primeros Netflix. capítulos y te digo, nunca me imaginé que era Cantona de arranque. Dije, qué bien que actúa. Por el otro lado, Porque esa estaba clase de barbudo. historias me deprimen. Sí, pero esa clase de Sí. historias te deprimen cuando lo ves en ese derrotero descendente, me puso mal. Yo me acordaba de Cantona, patada voladora al hincha, Sí. y lo ves así, te saca de contexto. Después de eso, y bueno, no digo, no soy de.
Me gusta leer, no soy un fanático de la lectura, me gusta. Me gustan más los libros como el de, como los de con historias de futbolistas. Pues yo leí el libro tuyo, lo puse en la biblioteca. Nosotros con el cuerpo técnico creamos una biblioteca en el club en el año 2018. El jugador es medio reacio para el libro, pero bueno, si vos le pones un libro de un futbolista como el tuyo, del último pase, donde cuenta lo que a ellos le pasan, porque vos en tu libro contás lo que le pasó a un futbolista, que se le rompe el micro, que va a una concentración, el hotel es de primera, y después va y cuando come la comida es un pedacito de carne así de chiquito, y renegás con eso, las pretemporadas, la capa chica. bueno, me gustan esas cosas, es difícil a veces. Le puse los libros de Roffé también, viste, algunos de los chicos, tengo algunos que les gusta leer a Gagliardo, a Papa, viste. Le puse el libro tuyo, los libros de Ahí Simeone, después algunos los de más Ediciones Alarco metodológicos. los de Ediciones Alarco me pidieron que si lo liberaban y le dije que sí, así que para la pandemia está liberado, lo tenés en digitalizado, si Sí. te lo querés guardar, lo descargás ahí en la página de Alarco y ya lo tenés para guardar y para Yo lo compartir. compré, yo lo compré. Yo lo compré y Muy sí lo bien. puse en la biblioteca del club. Creo que vos lo pusiste algo, un tweet de hace muchos Sí, años, sí, sí. de algo que Sí, habíamos sí. creado en la biblioteca. Sí, me A acuerdo. mí no me gusta molestarlo a los jugadores en la concentración, vos sabés que es el lugar de ustedes, más el que tiene hijos, quiere estar en la habitación mirando tele, jugando a la playa, y si quiere agarrar un libro, agarra un libro. Si hicimos el juego de dama, llevamos el juego de ajedrez también. Algunos que juegan, algunos no, juegan más capaz a la play o el ping-pong, pero con que uno o dos jugadores cada tanto. Yo, viste, después de la concentración paso y dejó un libro, ya con eso yo para mí está el trabajo hecho. Así que Totalmente. en eso, para mí, de 20 jugadores que uno se lleve un libro o se lleven dos, para mí está el trabajo hecho. Yo no le inculco nada, sí, si me preguntan alguna recomendación, léete este libro, léete el otro, viste, el de después del retiro, este que escribió Roffé, también varios de los chicos. Tengo algunos jugadores grandes que están más cerca del final de su carrera. Sí, Y es bueno, son complejo. historias, son testimonios, testimonios reales de experiencias vividas. Y me parece, Juan, que eso es lo mejor a veces. Las experiencias vividas de la piel, ¿viste? De que vos estuviste en ese lugar y la vivenciaste, que es un poco el libro tuyo, ¿viste? Que es lo que te ha pasado a vos de futbolista de una larga carrera. Bueno, Javier, la verdad que ha sido un placer, recontra interesante, y además me dejaste pensando con algunas cosas, así que te agradezco la gentileza y lo felicito, te felicito a vos en representación de APEFA por la iniciativa, porque ahí después lo vamos a compartir de cuando quede la charla, pero me parece que es una iniciativa muy buena la de poner en discusión y plantear el tema de lo que va a pasar con los jugadores y cuáles son las demandas para retornar a la competencia. No, agradecido vos por la entrevista. Uno es secretario de la asociación hace más de 10 años y bueno, atrás de nosotros están todos estos profes que te nombré y bueno, algunos que hoy no los tenemos, pero han sido los precursores como Pizarotti, el profe Luis Bonini, muchos profes que Tito Alfano, ¿viste? Todos esos profes que han sido un poco los precursores y nosotros acompañamos el legado de ellos. Los que venimos atrás, Gustavo, que estuvo el otro día con vos, Gustavo Otero, que es docente también de los cursos de la asociación, Charly Juárez, el doctor Iglesias, un poco, bueno, nosotros solamente estamos siguiendo el legado que nos dejaron ellos y bueno, lo mínimo que podíamos hacer es presentar este documento para colaborar. Nosotros queremos colaborar solamente en que en este momento tan duro para todos, de pandemia, saquemos el fútbol adelante, que es lo que nos gusta a todos. Y bueno, uno que está dentro hoy del fútbol quiere colaborar. Solamente es eso y con eso hicimos todos los profes este documento a través de APEFA. Bueno, Javier, ha sido un placer, ¿eh? Te mando un abrazo grande y un saludo para el huevo también, ¿eh? Y éxitos cuando Muchas recomience gracias. la temporada. Dale, gracias a vos. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, hasta acá llegamos con APEFA, espero que lo hayan disfrutado este ciclo de charla de las 6 de la tarde.
de Ciencias del Deporte. Y bueno, nos estaremos viendo. Mañana tenemos algunas actividades con ahí con la gente de GP Sports, pero seguro la semana que viene retomamos de nuevo a las 6 de la tarde el lunes, así que quédense ahí. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les sirva como plataforma para pensarse de cara a lo que viene. Un fuerte abrazo para todos.